Bueno, y seguimos transmitiendo para toda nuestra comunidad en este primer Congreso Nacional WEMSTI 2018 y el día de hoy estamos platicando con la doctora Daniela Reyes, que ella es directora académica de innovación educativa de la WEMSTI. ¿Cómo está, doctora? Bien, muchísimas gracias. Platíquenos acerca de este primer Congreso Nacional. ¿Cuáles son los resultados que hemos estado teniendo a lo largo de esta jornada? Bueno, la verdad es un placer para nosotros estar hablando del primer congreso de la claro. Unidad de Educación Media Superior Tecnológica, Industrial y de Servicios, donde participaron profesores y profesoras, directores y directoras de todo el país, haciendo exposiciones, con ponencias, con talleres, con interacciones entre colegas que quieren una transformación. Entonces, un espacio de diálogo que está siendo aceptado y transformando de a poquito esto que llamamos la educación tecnológica. Y sobre todo una educación de calidad. De calidad por sobre todas las cosas, tal cual. Sobre todas las cosas, y lo hemos estado viendo a lo largo de esta jornada, donde como ya lo comenta, diferentes instituciones que se incorporaron a este programa de actividades, bueno, pues están mostrándonos los proyectos con los que están trabajando directamente en sus planteles en todo el país. Sí, tenemos distintas propuestas, recién comentaban de una que era una propuesta de innovación para trabajar con el tema de la permanencia en las escuelas, con esta idea de una orientación vocacional clara para que los estudiantes puedan saber qué van a elegir, a dónde quiero ir, qué quiero hacer. Claro. O sea, más allá de dónde puedo ir según un examen, qué quiero para mi futuro. Y tenemos propuestas de distinta índole, que son propuestas de transversalidad, propuestas de STEM, que tiene que ver con esto de ciencia, ingenierías, tecnología y matemáticas. Tenemos distintas propuestas que nos brindan un panorama de diversidad nacional. Son casos de éxito que nos cuentan cómo llegar a ese éxito. Entonces, logramos un diálogo interesante entre colegas. Un apoyo que se les da vocacional para que los jóvenes encuentren su verdadera vocación y sobre todo le pierdan el miedo a las tecnologías o a las ciencias matemáticas también. Claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, soy profesora de matemáticas, entre otras cosas. Entonces, sí, las matemáticas, todo lo que tiene que ver con la ingeniería, el tema de las matemáticas y las mujeres. O sea, ¿por qué las mujeres? ¿Dónde están las mujeres haciendo ciencia? Tenemos unos estudios donde nos muestran que empezamos a trabajar con esto de la inclusión, el respeto a la diversidad de género. Entonces, sí es un evento que nos está permitiendo reflexionar sobre la tecnología, la ciencia, la educación y el tema de la orientación vocacional, que muchas veces pudiera creerse para estudiantes de secundaria que, pues, no, eso mejor no. Por el momento no se toca ese tema, ¿no? Ya llegará su tiempo. Claro, ¿por qué ahora? Claro. La verdad es, ¿cómo nos relacionamos con estas ciencias duras, quizás, de una manera diferente que nos permita construir conocimiento y también transformar lo que tiene que ver con la sociedad? Entonces, uno de los retos también, y lamentablemente lo mencionaban, sobre las deserciones que existen por diferentes situaciones. Sí. Sin embargo, la labor que se tiene a través de estas instituciones es generar precisamente que desaparezcan ese tipo de deserciones. Sí, la intención es encontrar los indicadores que no solo sean estadísticos, sino que nos permitan tener datos de qué es lo que sucede en una escuela. Por ejemplo, si nosotros tenemos una escuela en donde cierto grupo tiene un bajo desempeño, ver por qué ese grupo tiene un bajo desempeño, más allá de tipificar al grupo como eso. Claro. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, la mayoría tiene un trabajo. Otros ayudan a la familia en los trabajos que tienen. Bueno, a ver, ¿cómo nosotros desde la escuela podemos incorporar este tipo de acciones que nos permiten hacer que los estudiantes se queden? Más allá de pensar, a mí me gusta más pensar en cómo hago que se queden, más allá de evitar que se vayan. Claro. Quizás uno dice, bueno, es lo mismo. Bueno, pero
es otra postura. Eso, sí. Entonces, ¿cómo hago que se queden? ¿Qué les doy a nivel académico, de innovación educativa? ¿Qué doy para que el estudiante diga, sí, quiero estar ahí? Claro. No quiero estar en otro lugar, quiero ir a la escuela. Y algo que tenemos tan presente hoy en día, que son las nuevas tecnologías. Claro. Adaptarlas a un sistema educativo, hablando del nuevo modelo educativo. Totalmente. Por ejemplo, ahora, comentaba el doctor Cantoral en la presentación, estamos impulsando una nueva carrera que tiene que ver con Big Data. Uh-huh. Y esto es, todos nos manejamos con muchos números, con muchos datos que se mueven. Claro. Hoy vemos, bueno, a ver, ¿cuál es el rating de...? Bueno, a ver, ¿cómo se mueven y cómo estudio esos datos? ¿Cómo los analizo? Uh-huh. Entonces, la parte tecnológica, más allá de ser una herramienta que nosotros incorporamos al aula, ¿cómo hacemos que esa tecnología, esa cultura digital que hoy tenemos, y de todo el tipo de tecnología, pueda ser parte de la construcción que nosotros estamos haciendo de nuestro quehacer diario? Hay una frase muy, muy bonita que a mí me gusta del doctor Cantoral, que es que los estudiantes hoy están estudiando algo para responderse preguntas que todavía no han salido a la luz. Exactamente. Entonces, nosotros siempre tenemos que estar un paso adelante. Uh-huh. ¿Qué hacemos para que estos estudiantes de hoy estén pensando en un futuro que ya llegó? Y tener esa apertura de las tecnologías y las ciencias desde muy temprana edad y no esperar a una institución, a una edad determinada para llegar a una institución que se enfoque precisamente a esto, como un politécnico en este caso, ¿no? Las tecnologías están presentes en todo el mundo. Entonces, evitarlas es estar en una confrontación totalmente evitable. En una caverna, digamos. Pero ¿para qué? ¿Qué necesidad hay de evitar algo que está? Mejor entendamos cómo lo usamos de la mejor manera posible. Porque que esté y colocarlo, pero que los estudiantes sientan rechazo en ese tipo de uso, uh-huh, tampoco nos beneficia en un aula. Pero pensemos cómo lo incorporamos. ¿Qué necesidades tenemos nosotros como sociedad para que esos estudiantes sientan que hoy están haciendo algo nuevo? Exactamente. Bueno, pues muchas gracias por esta entrevista que nos ha brindado. ¿Algo más que quiera comentarle a todo nuestro auditorio? Que se animen a esta idea de hacer ciencia, hacer tecnología, de las matemáticas, la ingeniería, que empiecen a pensar qué es lo que quieren hacer y que lo decidan con vocación. Lo que viene es el futuro de ustedes, así que la sociedad los está esperando. Así es, y bueno, pues muchas gracias a la doctora Daniela Reyes, que ella es directora académica de innovación educativa de la UEMSTIS. Y bueno, pues nosotros continuamos con más aquí en DGES TV, en el primer Congreso Nacional UEMSTIS 2018, desde el Hotel Holiday Inn, aquí en Coyoacán.